¿Cómo estás, Mikuno? ¿Qué andas Súper haciendo por bien. aquí? Bueno, Vinito. siempre te vemos, pero hoy vienes, mira, de naranjita. ¿Qué tal, eh? Viniendo extravagante. No, pues vinimos al programa de hoy porque ya tenemos la nueva canción de Crush. Vine a saludar a mis amistades, a Lambda, a Andy, a Andrea también y a Galilea, porque también tenemos un eventito más tarde, entonces vinimos a ver qué onda. Hablamos un poquito de Crush. Sí, pues es mi nueva canción, estoy súper, súper feliz de esto. Ya está en todas las plataformas, vamos súper bien y ya, de hecho, hace 2 días grabé la tercera canción. Oye, y este tema, ¿quién es el compositor? ¿Tú le has metido ahí manito a la letra o cómo está el rollo? Sí, claro que sí. De hecho, o sea, es como un equipo que tengo yo con mi productor, que es mi mejor amigo Zach. Ambos nos ponemos como muy conscientes de lo que queremos, de lo que yo quiero transmitir detrás de las canciones. Entonces, de verdad, es muy, muy, muy lindo trabajar con él porque juntos hacemos grandes cosas. Oye, uno de este fin de semana se va a celebrar algo bien importante, que es la libertad de expresión y la libertad, pues, de elegir la preferencia sexual que cada uno de nosotros, pues, elige. Así es, pues de hecho les tengo varias sorpresitas porque es algo de lo cual llevo todo el tiempo en mi trabajo y es lo que siempre estoy mostrando, ¿no? Pues traigo a mi comunidad, entonces van a haber muchas sorpresitas y también un próximo viaje muy padre. Sabemos que a lo mejor ya lo has platicado, pero me gustaría saber, pues, en tu caso, ¿cómo fue ese proceso de abrirte y comunicarle, pues a lo mejor a tu familia, que tú tenías, pues, una preferencia sexual? Afortunadamente mi familia siempre me ha apoyado en todo, entonces como que no, hubo algún como problema de aceptación así. A mi mamá le conté tal cual, o sea, que esta es mi orientación. Ella me dijo, o sea, mientras tú ames y seas feliz, yo soy feliz. Entonces así lo compartí a mi familia y estoy muy feliz de que me hayan apoyado en todo hasta la fecha. Yo creo que esa es una gran comunicación que debe de haber en las familias y respetar la decisión de cada ser humano, ¿no? Así es, sí, no, la verdad es que es una bendición tener una familia que siempre me haya apoyado y amado tanto, entonces lo aprovecho y siempre los tengo conmigo en todo el tiempo. ¿Qué te dicen tus amigos de que eres una persona que ha crecido y ha evolucionado en las redes sociales y ahora, pues, emprendes muchos negocios y muchas cosas? Están muy felices, o sea, más que nada porque muchos de esos negocios son de ellos, entonces a mí me gusta poderlos apoyar, o sea, saber que nosotros que nos conocemos de hace mucho tiempo no es como un uso o algo así, no, o sea, mientras yo pueda darte ese apoyo lo voy a hacer, entonces la verdad es que me quedo muy tranquilo sabiendo que a mis amistades de años los estoy apoyando en muchas cosas. ¿Cuál es la recomendación que tú le das a la gente a que esta celebración, pues, la hagan desde casa? Pues que no salgan porque, pues, obviamente toda esta situación todavía está vigente, ¿no? Claro, ¿Cómo le no, dices? pues prácticamente que simplemente con un mensaje que ustedes lancen hacia la comunidad, que ustedes abracen a la persona que tienen al lado, ustedes demuestren ese amor que todos estamos peleando por tener, es más que suficiente para compartir este mismo sentimiento que tenemos todos. Perfecto, y enséñanos un poquito el outfit de esas uñas, Una mano muchacha. blanca y una mano negra por Cruella de Vil, que acaba de salir también muy buena, y mi trajecito. Oye, ¿y qué avances ha habido de aquella vez que te vimos con Ricky, con Alejandra? ¿Qué hay aquí? Claro, pues de hecho tenemos ahí varias sorpresitas también con diferentes artistas, como por lo mismo de que me han pedido colaboraciones en la música. Obviamente, como saben, tengo una muy buena amistad con Lele y con Guayna y también me llevo muy bien con Thalía, entonces pues andamos platicando a ver qué puede salir de ahí. ¿Nos quiere decir que podría haber nueva música con ellos? Próximamente esperemos que sí haya algunas sorpresas junto a ellos. Ay, enhorabuena, mi querido Kuno. Muchísimas Gracias. gracias, de verdad un gustazo verte siempre. Gracias, mi niño. Gracias.